Bueno, Lionel, felicitaciones, quinto Balón de Oro. ¿Qué sensaciones? ¿Se te vio emocionado en el escenario? ¿Puede ser? Sí, obviamente feliz por lo que significa, por ser el quinto, que nunca jamás imaginé una cosa así que muy feliz. ¿Qué cambió en Messi del primero que ganó el Balón de Oro en el 2009 al de hoy? Creo que muchas cosas, ¿no? Como dije ahí arriba del escenario, fueron muchos años los que pasaron desde el primero, que fue en 2009. Uno crece, va aprendiendo cosas, va cambiando tanto en el fútbol como en la vida, así que fueron muchas las cosas que cambiaron. Lo hablábamos hace un rato detrás de cámara, digamos. Hace 12 meses prácticamente la prensa te quería mudar a Inglaterra y decía que estaba todo mal en Barcelona. ¿Cuánto cambió en 12 meses? Sí, ojalá sigamos de esta manera, que estamos mejor que la otra, más tranquilos, mucho mejor trabajar así, mucho más ilusionado, con ganas que hemos siempre de poder repetir, pero como pasó hace 12 meses que cambian las cosas, hay que ir con tranquilidad porque el fútbol cambia continuamente. Te faltó el Puskás nada más hoy. ¿Volvés por ese el año que viene? No, no, bien merecido lo tiene el que lo gana. Y para terminar, un mensaje para la gente de Argentina y Barcelona que te estuvo siguiendo hoy todo el día. No, agradecer y compartir con toda la gente que me quiere, que me sigue, tanto en Barcelona como en Argentina y en todas partes del mundo, la gente que me desea siempre el bien y me sigue, la verdad que esto lo comparto con ellos también. Felicitaciones. Gracias.